iglesia de San Juan Bautista. Preciosa estructura localizada frente por frente a la plaza pública de Orocovis. Lugar continuamente visitado por los orocoveños. Y aquí nos encontramos nuevamente desde el corazón de Puerto Rico, Orocovis, en nuestra música. ¿Y qué tenemos ahora, Calmero? Ahora tenemos a Jataca. Buenas noches, muchachos. Aquí con Jataca, Efraín. Buenas noches. Quédate por acá. Vamos a hablar un poquito. Una Jataca ahí. ¿Ah? Por eso, eso te quería preguntar. ¿Es verdad que esto se llama una Jataca? Esa es una Jataca. ¿Y de ahí viene el nombre del grupo? Esta es la Jataca original. Esta es una Jataca de coco. Ajá. Y la que tiene allá, Wilson, pues Tato. Una... Tato. Wilson está allá contigo. Tato, perdón.
¿Esta es de qué? Higuera. Ah, este es de higuera. Por eso es que se distinguen las dos. Usted ve la de coco, que mayormente, pues la de coco, cuando se saca agua de la tinaja, alguna gente, pues el palito, es más natural. Pero así las ataca en Orocovi y en todos los pueblos todavía se usa en el campo. Fabuloso. Oye, ¿cuánto tiempo lleva el grupo Jataka junto ya? Bueno, ya llevamos 12 años con nuestra música. Hemos visitado diferentes países, hemos compartido con nuestra gente otro folclore en Colombia, en España, en Chicago, y la aceptación ha sido muy buena. Me alegro mucho. Oye, ¿cuando viajan no se llevan sus jataquitas? Sí, la jataca no puede fallar. Hay que llevarla. Esa es la tradicional ya. Oye, me sorprendió ver a Gisela otra vez, porque yo tenía entendido que había dejado el grupo, ¿no? Gisela estuvo 2 años y medio que no estuvo compartiendo con nosotros, pero siempre la teníamos en el pensamiento y queríamos que estuviera también con nosotros, al igual que la otra integrante que no está con nosotros, Janet Torres, no se encuentra con nosotros, pero siempre también ha sido parte de nuestra agrupación. Y Emma, que también se inició en nuestro grupo como cuatrista. Sí. Emma Colón y Edwin. ¿No quiere decir que Gisela? ¿Tú me quieres decir que aquel era Edwin, el que estaba en la portada de aquel disco tan flaco? Bueno, tenemos la primera producción de Jataka fue en el 1987. Una producción que hicimos y la hicimos bien típica. Y Edwin estaba flaquito, al igual que yo. Y Emma, jovencito todo, ya pues... Todos estamos jovencitos, seguro que sí. Quiere decir que Gisela nunca se fue, porque siempre estuvo presente con todos ustedes. ¿Es o no es verdad que es así? Bueno, mis amigos, y ahora nos toca a los hispanos. En este mes del amor, qué mejor que cantar una canción de Arturo Castro, que lleva como título Yo sin ti.